Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? Disculpen la demora, pero estábamos teniendo gente que estaba pidiendo ingresar, así que bueno, esperamos un poquitito más nada más que para que pudieran ingresar todos los que estaban queriendo ingresar. Vamos a tener esta segunda charla de temas de metabolismo urbano y cuestiones relacionadas con la alimentación, especialmente en el área de ciudades o con la componente de ciudades en particular, teniendo en cuenta situaciones de coyuntura y situaciones que históricamente han pasado y que particularmente en los últimos, digamos, 2 o 3 años han pasado cosas, ¿no? Es decir, y hay nuevos documentos que son interesantes de discutir y de analizar entre todos para ver hacia dónde van algunas tendencias y particularmente algunas tendencias que tienen incumbencia con las ciudades, como vimos en la charla de la semana pasada, y que hacen a las ciudades como el foco atractor, utilitario y hasta destructor de recursos naturales, lo que hay que de alguna manera tratar de transformar para poder cambiar esa perspectiva y esa visión en ese sentido. Entonces, un poco parados en esa situación, vamos a estar discutiendo estos temas, separado esta charla en dos partes, una primera parte que tiene que ver con lo que decíamos en el programa, una mirada un poco más integral de las cuestiones que hacen a la agricultura y al sistema de la agroindustria como tal, por supuesto a grandes rasgos, algunas caracterizaciones en las cuales nosotros hemos estado trabajando en el último tiempo, en los últimos años. Y en una segunda parte vamos a estar viendo el foco de por qué pensamos que la agroecología puede ser un camino interesante como para integrar en el marco de la discusión de la ciudad y particularmente esta agroecología con una perspectiva urbana del uso de los recursos propios locales, por qué puede ser, digamos, un camino prácticamente obligatorio cuando estamos hablando de la producción de alimentos o de lo que comerá la gente dentro de los pueblos y ciudades. Entonces, lo vamos a separar en estas dos partes. Vamos a tener un breve intervalo también de unos 5 o 10 minutos y después a ver si nos queda un poco de tiempo para aprovechar intercambios o comentarios o algún acercamiento o algunas ideas de parte de ustedes. Así que bueno, yo voy a hacer esta presentación. Como saben, nosotros somos el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, que es una unidad pequeña, es un centro de investigación de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y en este marco, en el marco de la Secretaría de Investigación y los cursos o seminarios de formación en investigación que hace la Secretaría, este año, generalmente este curso lo hacemos de manera presencial, este año nos ha tocado, bueno, dadas las condiciones tan particulares que estamos viviendo todos, hacerlo en forma remota. Así que bueno, es una limitación importante porque, bueno, nos corta un poco algunos intercambios, pero que, bueno, de alguna manera facilita el acercamiento de otros compañeros, de otros colegas que, bueno, están a la distancia participando, digamos, de un seminario en el cual, si fuera de manera presencial, no lo podríamos estar haciendo. Entonces, ganamos y perdemos a la vez, a todos nos está pasando lo mismo en nuestras formaciones puntuales, así que, bueno, aprovechamos esta instancia para hacer básicamente este comentario. Entonces, como yo les decía, vamos a estar viendo algunos de estos temas relacionados con la agricultura como tal, y en ese sentido, esta agricultura con un enfoque bastante crítico, si se quiere, al modelo agrícola más convencional que estamos teniendo y que estamos enfrentando, que, bueno, vamos a terminar hablando también de algunos impactos relacionados con lo más nuevo, lo más novedoso dentro de esta discusión, que tiene que ver con el hecho de la llegada de lo que algunos llaman la agricultura 4.0 y ese tipo de cuestiones básicas. En la presentación actual también vamos a estar agregando algunos temas vinculados con la importancia que tienen los circuitos y los flujos, no solo desde la producción, sino de la producción y el consumo, algunas miradas que van incluso más allá de lo que es la producción agrícola como tal. ¿Por qué pensamos que las ciudades son el marco apropiado como para implementar rápidamente procesos de producción de base agroecológica? Y después al final dos recomendaciones que ustedes los tienen allí, que son dos artículos para leer a lo largo de la semana en el marco de este seminario, un artículo que entregamos en la revista Frontera y otro artículo que entregamos en la revista Papeles,
Los dos pues, se los vamos a enviar inmediatamente después que terminemos la charla por formato electrónico. A eso estamos sumando algunos otros materiales que pueden ser de interés de parte de ustedes, como puede ser el libro Agroecología, Ambiente y Salud, y por supuesto cualquier otro que necesite más material vinculado con los temas de agroecología, economía ecológica o ecología política, simplemente nos lo hacen saber que con gusto le mandamos básicamente toda esa información. Algunos de los materiales también en los que nos estamos basando, es decir, porque yo ustedes vieron que a veces uso imágenes, trato de ser un poco más didáctico, tratando de transmitir la idea más que el dato científico duro, pero sí, sí lo está. Estamos basados en parte avanzando los temas en bibliografía como el último documento del TIP, que es midiendo lo que importa en la agricultura y los sistemas alimentarios. El libro Agroecología, Ambiente y Salud y el Atlas del Agronegocio como datos más globales sobre la situación de la agroindustria como tal, materiales que pueden pedir también a la página web del GEPAMA. Los dos artículos que vamos a estar tratando, que le estamos presentando, son estos dos para que ustedes los lean durante la semana y recibimos sus comentarios y sus acercamientos vinculados con esto. Y algo que de alguna manera, empezando con esta charla, no podemos obviar, que es lo que habíamos visto la semana pasada con la relación con las huellas como tal y los efectos que esas huellas van teniendo sobre el sistema productivo en general. Es decir, no podemos obviar el hecho de que las huellas como tal generan un impacto importante y especialmente la demanda de tierras relacionada con esto. Y ese impacto se vincula directamente con las pautas de consumo que viene llevando adelante la población, no solamente en una parte del mundo, sino prácticamente en todo el mundo, y esa población que genera impactos importantes. Es decir, esa demanda de tierra deriva con algunas acciones vinculadas al consumo, que son algunas de las cuestiones que nosotros vimos la semana pasada. En una de las charlas, y yo realmente no es un tema que veo a los Simpson nunca, pero alguien me dijo, ah, pero usted habla como el tema del domo de los Simpson, porque yo uso mucho esta imagen para explicar el tema de la huella ecológica y su relación con la demanda de recursos naturales. Y es esto básicamente, es decir, si nosotros hoy pusiéramos un gran domo sobre la ciudad de Buenos Aires, por arriba y por debajo, lo que nos estaría pasando sería algo similar a esto. Y uno inmediatamente podría pensar, bueno, pero ¿de dónde viene la comida? ¿De dónde vienen los productos que vamos a consumir? ¿Dónde colocamos nuestras porquerías? Y lo que se ve claramente es que desde el punto de vista del espacio ocupado, la ciudad es mucho más grande que la ciudad en sí misma y ocupa un espacio realmente muchísimo más amplio de que la propia ciudad para satisfacer sus necesidades básicas y no básicas, consumo endo y exosomático. Y en ese sentido, la perspectiva del domo como tal, puesto sobre una ciudad, nos explica claramente que la ciudad, por supuesto, no es sostenible, ni lo será nunca, por lo menos en el marco del conocimiento científico, tecnológico que nosotros estamos teniendo hoy en día. Entonces, el ejemplo del domo, vinculado con el tema de la huella y con la expansión de la ciudad como tal, es un ejemplo que me parece que es más que importante, que es relevante tener en cuenta en el sentido de decir, bueno, ¿de dónde vienen las cosas y por qué estas cosas están, digamos, entrando en una gran caja negra, en un gran agujero negro en el cual no sabemos qué es lo que pasa, pero sí sabemos que se produce un impacto importante y un proceso, digamos, importante de hacia el afuera, más que nada, que es de alguna manera es lo que estamos produciendo hoy en día o generando hoy en día en términos del cambio de uso del suelo. Es decir, porque los impactos que generamos que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires impactan a la gente en el norte argentino, impactan a la gente en los cerrados del Amazonas, simplemente para realizar algo que es cumplir con la demanda de tierras para la producción de elementos que terminan siendo alimento eventualmente o biomasa eventualmente para otros objetivos de producción, vinculado, por ejemplo, como están viendo ustedes ahí, la soja argentina posiblemente esté alimentando hoy día los chanchos, los pescados que se producen en granjas industriales en China, y hoy de alguna manera todas estas interrelaciones que parecían un poco descolgadas o desconectadas, es más que claro que están muy, muy relacionadas y que generan impactos importantes. Estas imágenes las tomó una tesista mía, Nancy Arispi, en el norte de la Argentina, en un momento, digamos, que estaba haciendo un recorrido sobre algo que antes era un bosque
y que hoy en día se ha convertido, como algunos lo llaman, en una tierra de sacrificio para satisfacer las demandas industriales de un proceso altamente o de alto impacto que genera este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, entonces muchas de nuestras acciones, muchas de las pautas de consumo que hoy día no se ven o que no se ven dentro de la ciudad como tal, genera impactos importantes en otros espacios. Cuando vimos la semana pasada el tema del metabolismo y yo les hablaba de ese metabolismo y cómo aumentaba el PBI y las tasas metabólicas, mencioné el tema de la biomasa. Nosotros hoy en día vamos a estar discutiendo sobre esta cuestión en particular, que ustedes ven bastante estable en ese sentido, porque uno no puede consumir muchísimo más allá de lo que su cuerpo permite, pero sí lo hace, cuando lo hace fuerza, digamos, su sistema alimentario y genera pautas metabólicas realmente destructivas consigo mismo, que terminan, digamos, en problemas relacionados con la obesidad o con problemas realmente de alteraciones importantes respecto con su salud, cosa que hay que tener bastante o muy, muy en cuenta cuando nosotros estamos discutiendo o analizando este tipo de consideraciones y este tipo de cuestiones básicas en ese sentido. Entonces, tenemos que de alguna manera ver que la biomasa como tal, ¿sí?, apunta a un determinado sistema de producción y consumo que termina, digamos, generando un cambio de uso del suelo más que importante, como lo que también les mencionábamos el otro día con respecto a las pautas de Robson. Yo los voy llevando un poco a las ideas estas de las relaciones de la huella ecológica, la demanda de tierra, el cambio de uso del suelo, la agricultura más industrializada, el sistema agroindustrial y cómo pega eso de vuelta, impacta fuertemente sobre las ciudades como tal. Una de las cosas que nos pasan o que vienen pasando con la discusión de la agricultura tiene que ver con el tema de las métricas, con el tema de medir también para comprender mucho de estos procesos. Este es un artículo muy, muy interesante publicado por tres de los autores líderes del TIP, de Economics, Ecosystems and Biodiversity, muy, muy recientemente, hablando de la necesidad clara de la generación de datos, de información, que vayan mucho más allá de lo que convencionalmente se ha venido discutiendo hasta hoy en día, desde los organismos de la agricultura, de la agronomía, de los sistemas de producción de alimentos, desde la propia FAO, que tiene que ver con las métricas, pero métricas que exclusivamente apuntaban a la palabra productividad. Y hoy en día, no se ven en este documento y por supuesto en los documentos publicados que se vinculan con esto, hoy en día entendemos más que claramente que se hace relevante ir mucho más allá de la productividad. Inclusive en algunas discusiones donde participa el Banco Mundial y ya mirando otras cosas, muchos están hablando de eso de billón de GDP, es decir, ir mucho más allá del PBI. ¿Por qué? Porque de alguna manera no estamos midiendo adecuadamente todo lo que está pasando. En el caso focalizado de la agricultura como tal, se ve más que claramente que el hecho de ponderar solamente la productividad nos ha traído a la situación en la que hoy en día estamos. Y una situación bastante inestable vinculada con el sistema de producción de alimentos que nosotros estamos enfrentando. Entonces, recordando básicamente la cuestión elemental de que la economía se sustenta sobre el uso de los recursos naturales y entre esos recursos naturales está más que claramente el suelo como tal, como elemento de sostén de toda nuestra economía y sociedad, es que, y de hecho la agricultura, es que nos parece relevante discutir este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, entonces hay una cuestión bastante importante a considerar y que tiene que ver con el papel que tienen las ciudades hoy y que tendrán en el mediano plazo. Lo vimos ya, lo discutimos ya, es decir, el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades, lo que significa que también hacia esas ciudades garantizar las posibilidades de producción, al menos de una parte, no digamos ni siquiera importante, pero al menos de una parte de los alimentos que esa población consume en sus ciudades, provenga de sus espacios de cercanía o provenga desde sus áreas de borde o sus áreas de interfase o desde dentro de la propia ciudad, se termina siendo un elemento relevante que a su vez potencia, como vamos a ver
seguramente con mis compañeras en la charla siguiente, el tema de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, en particular en el marco de ese neoecosistema que compone la ciudad, como una componente más que relevante, más que importante, cuando tenemos que el 70% de la población mundial va a vivir en ciudad y encima en América Latina, que es donde nosotros, la mayoría de nosotros focaliza su trabajo, las ciudades latinoamericanas hoy en día están recibiendo, digamos, una cantidad impresionante de gente y la tendencia es que cada vez será mayor, más allá de la discusión de cómo conformamos cada uno nuestros territorios como tal. Entonces, una de las cuestiones que también nos parece importante resaltar es mirar simplemente y observar la diversidad vinculada con los sistemas de producción. Y por el otro lado, también una cuestión que es una cuestión importante, es intentar entender de que el mundo es diverso y consume de forma diversa, a pesar del proceso de uniformización del sistema económico, a pesar de esa perspectiva de magdolización del sistema agrícola industrial que nos ha llevado a decir que todos consumimos lo mismo y que hoy día la globalización nos lleva a poder comer productos que vienen allí de los mares de distancias insólitas y sin considerar realmente todos sus enormes costos también, vinculados con el transporte, vinculados con las emisiones, vinculados con la forma en que se utilizan los recursos naturales, y ni que hablar de algunos conceptos que nosotros también trabajamos un poquito más en profundidad, que tiene que ver con el tema de los estudios de ciclo de vida y cómo estas cosas están sucediendo hoy en día. Entonces, simplemente, este es un muy buen libro, un muy interesante libro que un excelente investigador, fotógrafo, se ha tomado muy, muy en serio el hecho de visitar a distintas familias y ver qué es lo que comen esas familias en el marco de su distinta diversidad. Y uno ve, por ejemplo, consumos endosomáticos básicos, los elementos más básicos y disponibles más cerca de sus entornos de vida, a consumos mucho más intensivos en términos de, por un lado, productos que vienen desde otros lugares muy distantes y por el otro lado también tienen componentes importantes vinculados con sistemas de alimentos ultraprocesados que también generan sus impactos y de manera relevante. Entonces, bueno, un poco esa población actual y esa población de tendencia, digamos, que va hacia el año 2050, está consumiendo estas cosas y estará consumiendo más intensivamente una u otra. Y eso se define mucho en parte por el consumidor, pero también por el mensaje que se da de las políticas públicas y de las propias empresas que promueven una u otra cuestión. De ahí es una cuestión importante a considerar. Hoy el mundo, si uno ve la gran foto de la humanidad, tenemos dos contrapartes importantes, el COVID y la situación del post-COVID posiblemente termine afectando a una más que la otra, pero un poco en la gran foto igualmente hoy estamos teniendo claramente que la población del mundo se puede dividir en dos partes. Y esas dos partes que nosotros tenemos una población mundial que nos está avisando a nosotros que, por ejemplo, tenemos casi 800 a 900 millones de personas bajo la línea de acceso a los alimentos en estados de malnutrición, que para algunos podrían llegar a desnutrición y todas las caracterizaciones que hace la FAO en este sentido, la Organización Mundial de la Salud. A esos, lamentablemente ya en los primeros cálculos que se tienen, 200 millones más caen, digamos, de ese lado rápidamente o muy rápidamente, y eso aparentemente va creciendo en muy poco tiempo. Y por el otro lado también tenemos otra flor de problema, que es el tema de la sobrealimentación, si se quiere, que deriva en problemas de una malnutrición que también genera impactos importantes que vienen, por ejemplo, con los problemas de obesidad, obesidad mórbida y muchos problemas vinculados con esto. Entonces, tenemos un mundo realmente, en definitiva la palabra malnutrido, es decir, con un sistema de producción de alimentos que utiliza muy, muy, muy intensamente recursos naturales y que no ha podido resolver esta cuestión de una manera más o menos equitativa o ecuánime. La imagen, que en definitiva no es como se ve un dibujito animado, un cómic, sino una imagen real de datos, de dos columnas importantes que hoy en día tenemos, y ahí tienen un libro que realmente siempre recomendamos,
de José de Castro, el primer director de la FAO, que alerta claramente, ¿no?, sobre el hecho de que el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica. Es decir, no debería por qué existir hambre en ninguna parte del mundo si los seres humanos actuáramos o fuéramos de otra manera, más allá de crisis o situaciones críticas muy puntuales que también se podrían resolver bastante fácilmente si la gente pensara o si apuntáramos hacia otros contextos más relevantes vinculados con esto. Entonces, un poco parado en esa situación, tenemos el hecho que podemos estar viendo una situación problemática, conflictiva, vinculada con el tema de los alimentos, y esa situación viene también en una alerta importante que la propia FAO y que la propia Naciones Unidas está alertándonos a nosotros con mucha claridad. Entonces, en ese sentido, creo que hay alguna cuestión relevante a tener en cuenta, decir, bueno, la cosa no está bien cuando las propias Naciones Unidas nos están alertando a nosotros de una situación vinculada con cuestiones que no son de coyuntura, sino que ya vienen alertándonos fuertemente sobre los impactos que se tiene, y esos impactos siguen creciendo hoy en día. Entonces, bueno, es simplemente que ha aumentado la problemática vinculada con el proceso, y esa problemática nos está a nosotros teniendo en una situación muy, muy vinculada al conflicto. Una situación que tiene, por ejemplo, alerta ya de documentos importantes. Ahora mismo, en este preciso momento, entre ayer y hoy, se lanzó nuevamente otra reunión del panel internacional de alto nivel de expertos para discutir los temas de nutrición y sistemas alimentarios en el marco del COVID y el post-COVID. Y por supuesto que la agroecología empieza, digamos, a tallar con un poco más de fuerza. Pero esta gente ya venía anunciando ya hace 2, 3 años atrás que se necesitaba una radical transformación del sistema económico para poder repensar muchos de estos procesos. Lo alertaron también ONGs de distinto tipo, y digamos, expansión local y hasta mundial, a través de los datos que después vamos a ver rápidamente del Atlas del Agronegocio. Lo alertó también un conjunto de científicos vinculados con varios paneles relacionados con las Naciones Unidas o muy vinculados con él, en términos de poner en valor o en verdadero valor el verdadero costo que se estaba generando con el modelo agroindustrial que nosotros estábamos enfrentando. En ese proceso creo que hay un conjunto de cuestiones importantes como para reflexionar y pensar sobre las distintas alternativas que podríamos estar teniendo en el marco de esta discusión y que especialmente obligan a esta agricultura a incorporar algo que nosotros defendemos fuertemente, que es, bueno, si vamos a discutir esto, pongamos las métricas, pongamos los números y comprendamos claramente el hecho de decirnos entre todos que tenemos que incorporar las externalidades como tal. Y en ese sentido, la incorporación de externalidades nos parece que, bueno, es una componente más que importante, más que relevante cuando estamos revisando una cuestión que es realmente muy, muy fuerte, que es muy, muy, muy relevante a la discusión y que muchas veces no se tiene en cuenta como tal. Entonces, esa incorporación o esa necesidad de incorporación de externalidades en el marco de la discusión nos lleva por lo menos a entender de una manera un poco más integral cómo funciona todo el sistema, primero productivo de la agricultura, pero después todo el sistema agroalimentario, en el cual por supuesto tenemos muy, muy incorporadas a las ciudades en ese sentido. Entonces, creo que ahí hay una componente importante a relevar y a discutir que nos puede ser muy, muy útil a nosotros cuando estamos mirando diagramas de este tipo. Diagramas que de alguna forma nos están mostrando a nosotros con mucha claridad el hecho de reconocer o de comprender la complejidad de estos procesos y en el marco de estos procesos como tal, empezar a entender de una manera mucho más integral las cosas que están pasando. Es decir, simplemente miren qué pasa con el sistema alimentario global cuando nosotros revisamos este sistema alimentario y en ese sentido ver este tipo de complejidades donde entran recursos naturales, donde salen recursos naturales, donde de alguna manera
estamos compartiendo un proceso importante en el marco de esta discusión, me parece a mí que es importante considerarlo para poder discutir esto de una forma muchísimo más integral a la que estamos teniendo o a la que estábamos teniendo hasta hoy en día. Cuando nosotros empezamos a mirar una de las cuestiones básicas que se relacionan con el hecho de decir, bueno, ¿cuáles son los modelos de alimentación que estamos teniendo, que nosotros tenemos como tal? Una de las cuestiones que tenemos fuertemente es que tenemos que identificar tres modelos. Dentro de esos tres modelos tenemos claramente una situación importante como para decir, bueno, de estos tres modelos que se clasificaron en el marco del TIP hace un par Federico, de años nomás, nos estaban diciendo que tenemos un sistema alimentario de tipo tradicional y que ese sistema vamos a ver que todavía tiene su peso, que está lo que comprendemos como la agricultura mixta o la agricultura vinculada a la revolución verde o la agricultura convencional, y que tenemos también un tercer modelo, que es el tercer modelo que básicamente muchos tienen en consideración, que es el de la agricultura más moderna, el de la biorrevolución, el de la revolución transgénica, el de la segunda revolución de las pampas, el de la agricultura 4.0, como estamos teniendo hoy en día, o nos está llegando hoy en drones y en aviones de arriba, esta nueva perspectiva. En definitiva, son tres columnas, y tres columnas que ninguna puede ser dejada de lado, porque en rigor de verdad, las tres columnas son muy poderosas y están llevando biomasa a una buena parte de la población mundial, sea para alimentación en forma directa o sea para consideraciones relacionadas con el uso de esa biomasa de distintas maneras. Algunas de las caracterizaciones que ustedes pueden ver en los documentos que yo les puse al principio y que pueden bajar del internet o pedirle al GEPAMA, y nosotros hemos caracterizado ampliamente esto está, hay un resumen en español también, está el documento amplio en inglés, y estas caracterizaciones nos han llevado a nosotros a mostrar o identificar, digamos, ciertas cuestiones que son importantes. La primera es la que de alguna manera más atrae la atención de quienes están trabajando en los temas vinculados con la agricultura, y tiene que ver con este famoso paquete tecnológico que ya prácticamente tiene 30 años en la Argentina y que es el paquete que hace al paquete tecnológico de la soja transgénica, la siembra directa y el herbicida glifosato. Es decir, si ustedes miran, este es un campo cercano incluso a mi casa, estamos acá a menos de 80 kilómetros de este campo, y la realidad es que esto es lo que uno puede ver a la salida de la ciudad de Buenos Aires, en cualquier momento, digamos, cercano al verano, pasado un poco el verano, campos verdes cubiertos de soja, ¿no? Esta es una soja transgénica sobre rastrojo de trigo. Uno puede ver claramente cómo quedan digamos, los vestigios del trigo debajo, cómo de alguna manera el trigo trata de controlar o controla, digamos, el residuo, y eso es parte del objetivo de la siembra directa, con el residuo del cultivo anterior, controlar la emergencia de malezas, primera cuestión. Segundo, cubrir el suelo con ese rastrojo del impacto de la gota de lluvia o de la erosión del viento. También es otra de las funciones de la siembra directa. La siembra directa también aporta materia orgánica al suelo, esto es verdad. Esta componente de materia orgánica se vincula utilizando alguna maquinaria agrícola bastante intensivamente que incorpora ese material. La soja transgénica como tal resiste, digamos, y esta es una soja transgénica, estas son las primeras que se sembraron en el 96 de soja transgénica en Argentina, y esta soja resiste la aplicación del herbicida glifosato. ¿Por qué es importante? Y bueno, porque el glifosato le generaba muchísimos problemas a los agricultores, en los cuales esos agricultores tenían que aplicar una batería de herbicidas, estamos hablando en algunos casos de 30 moléculas distintas, había herbicidas que eran de presiembra, herbicidas de posemergencia, herbicida de posemergencia tardía, herbicida a lo largo del cultivo, de la cultura, herbicida de pre cosecha, herbicida de cosecha, herbicida de post cosecha.
y todo de distintas marcas comerciales, distintos principios químicos. Llega el glifosato y reemplaza a todos esos con un único herbicida. Un herbicida que salía en esos primeros momentos $30 baja rápidamente por digamos, el elevado consumo de los agricultores a $3 el litro. Pasamos de 1 millón de equivalente litro comercial a principios de los años 90 a casi 500 millones de litros en la última campaña. Y los agricultores lo fueron utilizando recurrentemente. Luego vamos a ver qué es lo que pasó. Pero de alguna manera esto le dio más confortabilidad rápida, inmediata, de corto vuelo, pero sí fue real a los agricultores. Y encima de todo eso, también hay que pensar que estos agricultores producen tres cosechas en 2 años. Hacen trigo, soja y luego soja. Y luego pueden volver a hacer soja y otra soja más. Y de forma alrededor de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, es decir, ciudades importantes de la Argentina y prácticamente en todo el sur de América, la soja se expandió de la mano de este paquete tecnológico. Esto no es más ni menos que ese paquete tecnológico hoy de la soja transgénica tan conocido, tan discutido por todo el mundo, pero esto es lo que hay que comprender, es decir, estos agricultores tampoco fueron suicidas, es decir, hubo un contexto en el cual incorporaron toda esta tecnología y pensaron que podían llegar a salir. Lo malo de la historia es que algunos, a pesar de haber incorporado toda la tecnología, los agarró una época de no tan buenos precios y fueron fundiendo a razón de una buena cantidad de agricultores, y la Argentina en ese mismo periodo perdió 200.000 establecimiento agropecuario. Algunos secretarios de Agricultura estaban muy contentos porque aumentaba la escala de producción, a las empresas también le convenía que no venderle un chacarero de 200 hectáreas, sino venderle a uno de 500, 1.000, 5.000, y todos contentos. Pero bueno, de alguna manera, o todos contentos de ese grupo, ¿no? De alguna manera, lo que tenemos en la historia detrás es, bueno, ¿qué pasó con todo esto? ¿Sí? Porque se aplicó un cóctel de químicos bastante importante, que genera algunas consecuencias. Pero esta es la base de la historia de la principal expansión agrícola de la agricultura moderna de este siglo. ¿Sí? Es decir, la previa a la anterior fue cuando alguien dijo Argentina se escribe con A de alfalfa y transformamos todos los campos de prácticamente paja brava en alfalfares. Y eso fue parte de la historia de la mejora de los campos de la región pampeana. Una historia muy interesante que no viene a cuento, pero que de alguna manera tiene que vincularse o se puede vincular con esta riqueza de la que uno habla, ¿no? Es decir, sobre estos suelos que son los molisoles que terminan. Esto es una cosecha de soja en el caso del Brasil. La Argentina está empezando a tener, digamos, este proceso de expansión, pero esto es lo que se conoce como agricultura moderna, ¿no? Es decir, la agricultura. Ni siquiera la 4.0, que vamos a mencionar, pero esta es la agricultura moderna vinculada con el proceso de la biorrevolución y este proceso de la biorrevolución como tal, generando un proceso de expansión muy, muy grande. Ojo que esta agricultura del sistema moderno está llegando a 2.000, 3.000 millones de personas, son sistemas muy industrializados que dependen en gran medida de insumos externos y que apuntan especialmente a los cultivos de exportación como tal. Esto es importante tenerlo en cuenta. No tiene nada que ver con la seguridad, con la soberanía alimentaria. Acá lo que quieren hacer es plata, es decir, cash crop, cultivo de caja, y de alguna manera poder empujarlo hacia el mercado internacional. La segunda alternativa que está llegando y que sigue teniendo fuerte vigencia es la que se conoce como la de la Revolución Verde. Y esa Revolución Verde se expande en África, en la India, en China y todavía en una buena parte de América Latina. Es decir, es la agricultura de base convencional que usa qué cosa, agroquímicos, agrotóxicos, defensivos, fitosanitarios, tienen un montón de nombres, se fueron cambiando, la industria estratégicamente le ha ido cambiando el nombre para hacerlo más agradable a los ojos de, digamos, de su público objetivo, pero de alguna manera son productos que sirven para controlar. Una otra cosa es que ese modelo de revolución verde es un modelo, digamos, de sembrar el petróleo, ¿no? Es decir, es un modelo fuertemente dependiente de derivados del petróleo, pero que está llegando a 4.000 millones de personas como tal. Y después tenemos un tercer modelo, o sea, tercera columna de agricultura, que es la agricultura que nosotros llamamos como agricultura sustentable
o sostenible, que son aquellos espacios incluso que han sido expulsados hacia áreas no rurales o suelos de muy mala calidad o áreas de borde realmente muy, muy compleja, en las cuales muchos de los agricultores han tratado de sobrevivir utilizando sus propias prácticas, prácticamente sin apoyo técnico, menos financiero para poder sobrevivir, pero sí una agricultura que apuntaba y que apunta a satisfacer las demandas inmediatas, es decir, el autoconsumo y la producción local. La primera y la segunda agricultura que mostré, es decir, la biorrevolución y la agricultura convencional, igualmente llegan a un plató. Es decir, la tendencia muestra que a pesar de toda la incorporación tecnológica conocida hasta hoy en día, esa agricultura tiende a llegar a un plató, es decir, a acostarse en el sentido de que cada vez hay que agregarle más insumos para generar el mismo producto. Es decir, el acostamiento de esa curva, y esta por ejemplo para la soja es algo similar, nos empieza a alertar que con esto solo, primero que no es suficiente y segundo la pregunta es si fuera necesario. Pero además de eso, suficiente o necesario es una falacia decir o sostenerse casi exclusivamente en la mirada de la productividad de crecimiento anual porque esto no es así. Mientras que por el otro lado, podemos destacar, según informa también el TIP, que las granjas pequeñas y medianas, es decir, que responden a los sistemas tradicionales o incluso a sistemas intermedios o mixtos que pueden utilizar o no alguna agricultura de base convencional, proporcionan alimentos a aproximadamente las 2/3 partes de la población mundial y muestran una mayor producción de diversos paisajes, lo que refuerza la contribución, además de todo esto, de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad, es decir, que son relevantes, sean relevantes en los agroecosistemas, son relevantes en los sistemas naturales, son relevantes en los neoecosistemas. Es decir, y particularmente apuntando a las áreas de borde de la ciudad, aprovechando mucho de los espacios que se encuentran en esos lugares, realmente se muestra como una cuestión importante. Ahora bien, la pregunta también es, en esos entornos o más allá, ¿qué se produce hoy día? Si se produce comida o se produce biomasa. Y cuando uno empieza a revisar esta cuestión, ahí la verdad que estamos en una situación en la cual empieza a competirse muy fuertemente por la producción de biomasa con distintos destinos. Uno de esos destinos, por supuesto, y la atención a esto lo tenemos, este fue el director del Banco Mundial alertando sobre la crisis de gobernanza mundial por falta de acceso a los alimentos en el año 2008. Esto nos tendría que preparar un poco especialmente a nuestros funcionarios a reflexionar y a pensar por lo que se viene en particular. Y es importante o muy relevante tratar de garantizar, digamos, hoy todo el mundo está concentrado en el COVID, o una buena parte de todo el mundo está concentrado en esto, pero lo que viene es que la gente coma al día siguiente, también es una cuestión importante de gobernanza nacional y global como para considerar. Y en ese marco, esta discusión y estas tensiones que empieza a haber de vuelta por la biomasa, por el acceso a la biomasa por parte de la agroindustria, que la quiere comer para unos determinados fines o para sus procesos agroindustriales, o de la producción de agrocombustibles, que la quiere justamente para la producción de biodiesel o bioetanol, para alimentar los motores de los autos. Detrás de todo esto hay tierra. A recordarlo eso siempre, pensemos que hay recursos naturales detrás. Es decir, y esa tierra se usa para una cosa o para la otra, pero no para las dos cosas al mismo tiempo. Es imposible tenerlo en cuenta. O, a su vez, agregar el tema de los biomateriales, es decir, muchos de los materiales que se están teniendo hoy en día en el marco de esos sistemas de producción que apuntan a terceros espacios, ¿no? Es decir, que pueden ser útiles e interesantes desde el punto de vista del reciclado, incluso los materiales, pero que de alguna manera no apuntan al consumo en forma directa. Y encima de todo eso, en algunos países se está tirando el 40% de la comida. Es decir, alguna de la comida que llega al plato de comida y alguna que directamente ni siquiera llega al plato de comida porque sale de los supermercados, los hipermercados. Como sucede, por ejemplo, en el Japón, donde prácticamente se tira la comida antes de su fecha de vencimiento.
Y eso realmente es un problema más que importante cuando estamos hablando de que usamos un montón de recursos naturales previamente para producir algo que vamos a tirar sin siquiera pasar por el estómago de la gente. Entonces, bueno, el problema también de cómo se maneja la cuestión del acceso a los alimentos es una cuestión importante. Y esta situación nos trae a reflexionar también sobre cómo estamos enfrentando el problema. Si nosotros estamos hablando de que el problema alimentario es un problema realmente crucial, no podemos estar pensando solamente que puede resolver con una única mirada, con la mirada de los economistas o con la mirada de los ingenieros agrónomos. Esto es como un gran elefante y como el famoso cuento de los indios, ¿no? Es decir, en el cual a los cinco ciegos se les cerraban, digamos, se les cerraban los ojos y a ellos se los ponían frente a un elefante, pero prácticamente ninguno de ellos podía adivinar que estaban frente a un elefante, porque cada uno veía su partecita. Y a nosotros, desde el punto de vista de la formación, también nos termina pasando algo parecido, porque el agrónomo piensa casi exclusivamente, esperamos que vaya cambiando la cuestión, pero casi exclusivamente en la productividad. El ambientalista piensa en muchos casos, por supuesto, de manera justa, en otros a veces quizás no, en el sentido de proteger algo que tiene que ver con su mirada exclusivamente ambientalista, es decir, y nos olvidamos quizás de otros factores complejos, importantes en esa discusión. El economista ni que hablar solamente en los números, que terminan dando una relación beneficio-costo del sistema de producción. Sociólogos también, como ejemplo nada más, simplemente porque lo utilizamos en la bibliografía, en términos de los procesos que incumben a, digamos, al desarrollo de la agricultura y a lo rural. Los expertos en salud también tienen una componente importante y particularmente muy alejados hasta hace muy poco de los temas vinculados con los agroquímicos y con los agrotóxicos, a pesar de los impactos que estos producen en la salud humana, es decir, conocer más del glifosato, del 2,4-D, es decir, conocer mucho más de lo que hoy en día saben, especialmente quienes están vinculados con los sectores y con los espacios que nos vinculan directamente con los espacios de producción. Por eso, a veces resaltamos que es muy, muy importante o que se hace relevante convertir muchos de estos impactos, de estos invisibles en visibles, de estos intangibles o de estas externalidades en el marco de comprender y de incorporar fuertemente a las mismas, porque es lo que estábamos diciendo, es decir, el cambio de uso del suelo es simplemente un ejemplo de cambio de uso, de demanda de tierra y de procesos de erosión de esa tierra que terminan, digamos, mostrando con muchísima claridad, y esta gráfica, les pido que le presten un minutito, unos segundos de atención, esta gráfica muestra claramente, la voy a mostrar rápido, pero claramente qué pasa entre los países en vías de desarrollo y los países del mundo desarrollado. Aquí dice desarrollado, aquí en vías de desarrollo. O imagínenlo porque quedó fuera de la copia. Pero básicamente lo que estamos teniendo hoy en la tendencia hacia las próximas décadas es que mientras el mundo desarrollado ahorra tierra, el mundo en vías de desarrollo suma cada año más y más hectáreas. Ahora mismo estamos viendo que organizaciones ambientalistas están alertando claramente sobre el aprovechamiento de la intensificación de los procesos de deforestación en el norte argentino. Ahora mismo que está prácticamente todo parado por el COVID, se están aprovechando para expandirse, digamos, hacia un proceso de deforestación más intenso todavía de tierras, en las cuales los países en vías de desarrollo agregan más tierra año a año para satisfacer las demandas que mostrábamos al principio, básicamente. Entonces, mientras unos se hacen más ecologistas, generan menos impacto, podríamos decir, los otros degradan más espacio. Y esto no es un tema menor cuando estamos discutiendo, estamos pensando para dónde producimos esta biomasa, hacia quién apuntamos con esta biomasa. Cuando vamos a mirar estos datos del AMBEN convertidos por nosotros en esta gráfica, entendemos un poco más de qué asunto se trata para la América Latina exclusivamente. La explicación del aumento de la producción, las proyecciones hacia el año 2050 se van a explicar por un aumento de la extensión en América Latina de las tierras arables. Esto es un 40% cuando en el mundo es del 9%. ¿Qué significa este dato? Esto es más deforestación.
que vendrá de tres lugares solos o solamente importantes que están en América Latina, que tienen grandes expansiones territoriales todavía: el Chaco, el Amazonas, los Cerrados. Entonces, estos son datos realmente que no pueden dejarse de lado, que son datos incontrastables para comprender un proceso más que complejo. Y a eso encima nos falta la otra consideración, ¿no? Es decir, los tiempos que tarda la sociedad, el público, en tomar conciencia y en la aceptación de un determinado problema. Que para las discusiones que nosotros estamos planteando, vinculados con la agricultura o con aspectos relacionados con la agricultura, terminan siendo importantes. Termina siendo importante cuando nosotros tenemos que entender también que muchos de los problemas derivados hoy de la alimentación, de los sufrimientos que padece la población en términos de cómo están, de algunas enfermedades vinculadas con esto y todo, responden, en un sentido u otro, a la forma de alimentarnos en que estamos llevando, digamos, adelante nuestras vidas. Y es muy interesante la reflexión de Jane Goodall cuando nos dice claramente que cómo pudimos alguna vez haber creído que era una buena idea que cultivemos nuestras comidas con venenos. Y de alguna manera es lo que estamos haciendo. Es decir, entonces, tratar de reflexionar y de pensar en este sentido nos va también a ayudar a salvar vidas, si es que queremos salvar vidas, realmente de la mano de un cambio del modelo de agricultura que estamos llevando adelante. Es decir, no son dos o tres científicos alocados por ahí perdidos que lo están alertando, sino que hay hoy en día un grito masivo de un conjunto de investigadores y de científicos de escala global que están alertando claramente que el tema de la agricultura industrial, cómo la estamos enfrentando y cómo la estamos permitiendo hoy en día, no sería tan sostenible ni tan amigable ni con el medio ambiente ni con la población que le contiene. Y cuando empezamos a ver los datos, estos son datos del DIP de Naciones Unidas de Ambiente, y empezamos a ver el momento en que se producen los primeros alertas vinculados con algunas enfermedades que está sufriendo nuestra sociedad hoy en día, y los resultados en términos de las decisiones de política pública, legislación, de reacción frente a esos procesos, vemos que, qué sé yo, los problemas de advertencias sobre los riesgos de fumar y los problemas de cáncer, y bueno, los primeros avisos se produjeron en el año 30, pero las reacciones en términos de decisiones legales y científicas aceptadas aparecieron 40 años después. El plomo en la nafta ya se sabía en los años 20, 50 años después los tipos se avivaron del problema. Los problemas vinculados con el azúcar, con la sal, con las grasas, problemas de obesidad, diabetes, algunos lo alertaron temprano, en los años 70, pero recién ahora empezamos a tomar conciencia en el año 2010 sobre esto. Los problemas vinculados con el glifosato, con los transgénicos, la red de científicos preocupados, recuerdo yo, estaban ubicados en la ciudad de Washington y generaban documentación que ni siquiera, por supuesto, existía el Internet en ese momento, alertaban sobre los problemas vinculados con el futuro uso de los transgénicos. En el año 2019 recién aparecen los resultados, los primeros resultados que advierten sobre cuestiones que venían diciendo algunos investigadores de forma independiente, pero prácticamente como el llanero solitario o como francotiradores, cuando empieza a ser reconocido por la sociedad. Es decir, desde el año 96 que venimos diciendo que hay problemas, o antes los que veníamos trabajando sobre los problemas relacionados con los agroquímicos y la llegada de los nuevos eventos transgénicos, pero básicamente vinculado con la pertinencia de la pregunta científica. Luego empiezan las certidumbres cuando empiezan a corroborarse los datos. En el año 2019 lo que se llega es a la alerta real en términos de decisiones de cuestiones legales que empiezan a prohibir estas cosas, ¿no? Es decir, y bueno, tenemos así los riesgos de cáncer, los problemas de las naftas, los problemas de los agroquímicos hoy en día que generan esa alerta bastante, digamos, con una reacción bastante rápida en términos de, bueno, el sufrimiento humano vinculado con, por ejemplo, enfermedades graves como el cáncer derivado y denunciado por ejemplo, muchos grupos de investigaciones. Y este es el último documento que acaba de salir de Eduardo Martín Rossi, que compila prácticamente cada año los principales documentos científicos que avalan exclusivamente, digamos, efectos e impactos del glifosato como tal.
acaba de salir el año pasado, ustedes veían la imagen, pero acaba de salir hoy un acuerdo, digamos, judicial entre la compañía Bayer y las personas dañadas de más de 10 mil millones de dólares como resarcimiento por los daños producidos por el herbicida glifosato. Si bien es verdad que la compañía que defiende el glifosato no acepta que esto sea, digamos, un problema derivado para producir cáncer, pero sí acepta, digamos, un juicio o el pago de un juicio para tratar de resarcir estos daños. Algo hay detrás y no nos estarían pagando un centavo, y menos las compañías de agroquímicos. Por el otro lado, tenemos también el alerta vinculado con la alimentación. Por un lado, teníamos los agrotóxicos o agroquímicos. Por el otro lado, tenemos el problema de los ultraprocesados, que derivan en más azúcar, más sal y más grasas, que potencian muy fuertemente que la gente vaya a consumir este tipo de cosas y que nos afecta y que nos daña muy fuertemente. Graciano da Silva, el anterior director general de la FAO, hoy en día está en manos de un chino, la dirección de FAO. Graciano da Silva, hasta el año pasado, advertía claramente sobre los problemas relacionados con el azúcar, la sal y las grasas en la alimentación. Y a eso le sumamos el paquete de los alimentos transgénicos como tal, que necesitan un controlador mucho mayor, porque de alguna manera, hoy, el paquete de transgénicos y agrotóxicos viene asociado. Es decir, se están utilizando muchísimos más agroquímicos que los que se estaban utilizando previamente. Los datos provienen del SENASA, los datos provienen, digamos, compilados también por un muy buen grupo que trabaja sobre estos temas y que compila esta información como naturaleza de derechos. Y el efecto de los ultraprocesados como tal también genera, digamos, un daño importante a la salud humana y a la población en general, particularmente los niños, particularmente genera problemas de obesidad. Por eso nosotros decimos claramente que la comida barata a veces es muy cara, porque genera muchísimos problemas relacionados a esa comida barata con problemas futuros o inmediatos en la obesidad de los jóvenes y de los niños. Y esto no es un tema menor y estos son números. Es decir, hoy en día los problemas de obesidad y su tendencia hacia el año 2030 nos llevan a poder argumentar con mucha claridad, según datos de Naciones Unidas, que la obesidad va a ser el equivalente en 2.000 millones de dólares a los costos que genera las enfermedades derivadas de la industria del tabaco o de la propia industria de la guerra. Entonces, son datos, información que comienza a tenerse especialmente cuando además de todo eso quiebran la cultura. Y no es que las personas solamente tengan derecho a su refresquito, sino que de alguna manera las poblaciones indígenas están teniendo sus alimentos como tal y muchos hoy en día están subyugados por este tipo de productos que llegan a la población y que no pueden escapar de él. Es decir, el problema hoy en día en México y en otras partes del mundo es realmente relevante y está generando inconvenientes en la salud humana mucho más importantes de los que teníamos hasta hace relativamente poco tiempo. Es decir, la inyección de las bebidas cola, la inyección de las bebidas azucaradas dentro del sistema alimentario ha generado muchísimos problemas. Por el otro lado, los inconvenientes relacionados con la malnutrición que afectan fuertemente a los niños y a los ancianos, es decir, los grupos más vulnerables y dentro de ellos los grupos más pobres. Entonces, de alguna forma, ese proceso como tal genera inconvenientes importantes en ese sentido que hay que tener en cuenta y que después derivan también este tipo de alimentos por un lado, o de enfermedades derivadas por el efecto de los agrotóxicos por el otro, en costos muy, muy importantes que algunos gobiernos se han ocupado, como el gobierno inglés, en ponderar y en ponerle, digamos, un número y un valor. Otros datos muy, muy recientes, año 2019, en términos de los costos que está teniendo, tanto para algunos países como a nivel global, los problemas de malnutrición, los temas de diabetes, los problemas de obesidad, los problemas de morbilidad, porque de alguna manera la gente no puede acceder a los empleos, que nos hablan de miles de millones de dólares perdidos hoy en día, mostrados simplemente como alertas de parte de algunos grupos de investigación. Y a eso le sumamos también, por supuesto,
el tema importante que tenemos detrás de todo esto, que tiene que ver con los efectos y el peso de las transnacionales detrás de esta cuestión, que está muy, muy bien anunciado tanto en el Atlas del Agronegocio como en el Atlas del Agronegocio que acaba de salir, transgénico, muy, muy recientemente, de parte de otros compañeros de otros grupos de ONG. Entonces, en ese sentido, empezar a comprender muchos de estos procesos que estamos teniendo hoy en día allí, en términos de, bueno, qué está pasando y cómo este modelo alimentario, que en definitiva, si ustedes lo ven, son entre 5 y 10 compañías, no es mucho más que eso, está dominando todo el sistema alimentario mundial y está generando, digamos, costos importantes a esa población. Si nosotros nos focalizamos en América Latina, ahí un poco tenemos los datos de los puertos, y los datos de los puertos realmente generan un problema más que importante, porque muestran claramente que nosotros somos uno de los espacios de transformación y de molturación de soja muchísimo más grandes del planeta. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que se hace clave en el sentido de ponernos a mirar con mucha más vehemencia o mucha más dedicación cómo el sistema agroalimentario está dominando muchos de estos procesos y que de alguna manera amerita o necesita ser revisado, ser reparado, ser ajustado, ser cambiado. Los mismos productores hoy, los mismos promotores de la industria agroquímica están pensando en nuevas alternativas, tanto por las presiones de los grupos ambientalistas y vinculados con la salud humana, como por las propias presiones del ambiente que ya no soportan, es decir, ya no les da para poder seguir produciendo de esa manera. Y lo primero que hay que hacer, por supuesto, es cambiar la mirada y enriquecer la información, empezar a revisar estas cuestiones con otras perspectivas totalmente distintas a las perspectivas que estábamos teniendo hasta hoy en día, empezar a comprender que no puede ser que se fomente, digamos, el consumo desde pequeño de alimentos que realmente son tremendamente dañinos para los niños y para los jóvenes y que luego no pueden abandonar. El dominio, la historia del azúcar y el té con leche que plantea, por ejemplo, Raj Patel en su libro Besos y Famélico, es fantástico para entender parte de la revolución industrial y cómo lograron dominar a esos cientos de miles de personas trabajando cuando las obreras salían corriendo simplemente para poder comprar un poco más de azúcar, un poco más de té, un poco más de leche y volver a su sistema o al sistema de producción que las oprimía. Es decir, si esto no responde realmente a una forma de explotación del hombre por el hombre, pero la realidad es que estamos viendo otra película, porque realmente es tremendamente interesante ver cómo el sistema dominó a estas principales y estas obreras dentro del sistema inglés vinculado a la revolución industrial. Por eso nosotros pensamos, y lo vamos a estar viendo ahora en la segunda parte, que la agroecología en particular puede ser un camino, no es el único quizás, pero puede ser el camino más rápido, más viable y más amplio para llegar, por un lado, a muchos componentes de la sociedad, a muchos actores sociales, y especialmente hoy también ayudar a resolver muchísimos problemas que tenemos, que tendremos, y que de alguna forma hoy nos hacen ver y nos hacen entender que ya no son solamente 3 o 4 personas que lo están promoviendo, sino un conjunto de grupos en distintas escalas y a nivel mundial que alertan claramente sobre esto. 20 años atrás, frente a la crisis del 2001, 2000, 2002, escribíamos esto que hoy en día nos vuelve a retrotraer a una situación similar, ¿no? Es decir, tenemos tierra en distintos lugares, tenemos manos y tenemos o tendríamos que tener la capacidad tecnológica de transmitir rápidamente conocimiento para que la gente pueda producir sus alimentos de una manera distinta o eventualmente, si no, lamentablemente, seguir ofreciéndole cosas que terminan generándoles a estas mismas personas o a otras, un daño importante y encima a costos más que relevantes, tanto para su salud como para la propia población. Y a eso le sumamos que lamentablemente, por un lado estamos viendo que la agroecología puede ser un camino alternativo, y algunos otros, quizás viendo otra película o intentando, digamos, enfocar, digamos, el sistema de producción de otra manera, ven
a la agricultura 4.0 como una solución al problema del hambre y como una solución alternativa. E insisto, estamos hablando aquí más de biomasa que de producción de alimento, pero hoy en día, desde los propios ministerios de nuestra Argentina, están algunos promoviendo esta agricultura 4.0 con una mirada que no es solamente desde aquí, sino que se ha expandido muy fuertemente en África, en otros países, en vías de desarrollo, de la mano de ciertos mecenas o ciertos promotores de algunas acciones que no, por supuesto, no discuten qué quiere la gente o qué no quiere de manera democrática, sino que por su poder económico simplemente transfieren, digamos, sus ideas y pretenden expandirlas, digamos, de forma planetaria. Hasta ahora no han resuelto demasiadas cosas, pero bueno, la perspectiva hoy y el riesgo de alguna manera, si fuéramos un país que tuviera todo resuelto, podríamos discutir el tema de si nos conviene más o menos producir biomasa. Pero somos un país que todavía enfrenta, según dicen nuestros políticos también, problemas de hambre importantes. Y si estamos viendo problemas de hambre importantes, tenemos que tratar de llegar a resolver este problema de manera rápida, expeditiva, eficiente, y tratar de ofrecer a la gente la mejor de las alternativas posibles en una situación coyuntural que nos tiene realmente muy, muy preocupados en el sentido de decir, bueno, ¿qué va a pasar inmediatamente cuando se levanten las ventanas, cuando se abran las persianas y cuando la gente o una parte de algunos compañeros, compañeras o nosotros mismos no haya empleo para poder resolver los problemas de qué comer el día de mañana? Entonces, en este sentido, creo que discutir y empezar a pensar, no solo mirar si las alternativas de la base de la agroecología en el marco de las ciudades como tal, puede ser un camino interesante frente a una agricultura que, por supuesto, no piensa así. Es decir, Argentina puede producir millones de toneladas de granos, esos pasar por los camiones, por las puertas de las casas de la gente, subirse a los barcos e irse allá de los mares y nuestra gente pasar hambre. Esto tiene que quedar claro. Es decir, la producción de biomasa no es la producción de alimentos. Nosotros, para apuntar a la producción de alimentos, tenemos que apuntar a otras perspectivas que tengan la seguridad y la soberanía alimentaria en su centro, en su seno. Bueno, si les parece, vamos a tomar un breve receso de 10 minutos y seguimos en 10 minutos con la segunda parte de la charla y con el intercambio para preguntas. Muchas gracias. Bueno, si les parece, vamos a seguir con la siguiente partecita, que ya un poco entendimos cómo funciona de alguna manera el sistema global agroindustrial o de producción de biomasa. Y vamos a meternos un poco más en los temas de agroecología y por qué nosotros pensamos que la agroecología específicamente es un camino importante para la discusión de la producción de alimentos, especialmente en las áreas de interfaces y en ciudades. Y especialmente, de alguna manera, porque existen hoy día los fundamentos técnicos para garantizar de que esto es posible, que esto es importante verlo. Es decir, no estamos hablando solamente de la producción en una muy, muy pequeña escala, como algunos hablaban de microescala o de traspatio, sino que esto se puede expandir, digamos, fuertemente hacia otra distancia. Entonces, un poco también, y varios autores no lo dicen en distintos lados, es decir, estamos en un proceso que algunos llaman como de imperialismo alimentario, que es interesante de ver. En el documento del TIP, uno de los autores que participa en él lo comenta, lo informa. Hay unos muy buenos artículos sobre el tema del imperialismo alimentario como tal, es decir, esta sería la tercera etapa o el tercer proceso. Y del otro lado también varios autores que mencionan claramente este tema de que comer es un acto político, ¿no? Es decir, ¿dónde compra uno? ¿Cómo compra? ¿Por qué? ¿Compra los alimentos? ¿De qué tipo? ¿Y a quiénes? Es una cuestión de decidir a quiénes uno quiere sostener y a quiénes no, de alguna manera. Porque también un país puede decidir no querer tener agricultores. Es decir, un país puede decidir querer importar todos sus alimentos. Veremos qué pasa, ¿no? Es decir, es una cuestión interesante, pero más de una vez uno lo ha discutido. Es decir, yo lo he pensado, es decir, quizás la Argentina quiere
toda su superficie produciendo soja y con los ingresos que le venga de esa soja, comprar queso francés o comprar otro tipo de productos. Es decir, también podría pasar en las mentes de quienes deciden las políticas agrícolas. Pero en el sentido de quienes promovemos, digamos, una agricultura de cercanía, vinculada más con los temas, como vamos a ver, de soberanía alimentaria y esto, especialmente esta discusión que hoy en día se está dando en pueblos y ciudades, ¿no? No solo de la Argentina, sino de una buena parte del mundo donde se expande la agricultura industrial, que son los pueblos fumigados, los pueblos que vienen recibiendo una carga de un cóctel, porque no es solamente el glifosato, cuidado con eso, es decir, un cóctel de agroquímicos sobre sus cabezas, sobre sus cuerpos, sobre sus entornos. Es posible que esta gente, estas comunidades, estas nuevas generaciones que están viniendo y que quieren consumir de otra manera, más racional, más balanceada, en dietas más equilibradas, que es lo que uno está también entendiendo, ¿no? Es decir, no está tan sano tampoco ni tan bueno ir a esas dietas carnívoras, pero sí dietas mediterráneas, dietas que van incorporando, digamos, de una forma u otra distintos tipos de alimentos, menos carga, digamos, de uso de recursos naturales, consumo, digamos, más de cercanía, fortalecer capacidades que hasta ahora no se tenían. Tiene mucho que ver este asunto con el tema de la agroecología como tal y de la discusión que hoy en día estamos mucho planteando. Por eso un poco también yo reflotando algunas ideas de muchos investigadores y de muchos actores que hacen política pública vinculada con esto. Tenemos que entender también que comer y la forma de comer o hasta la forma de consumir, por supuesto, en general, es un acto político que nos tiene que llevar a reflexionar sobre lo que estamos viviendo y lo que estamos enfrentando hoy en día, de la mano de los impactos que también nos pegan desde la propia naturaleza. Entonces, en ese sentido básico es que estamos mencionando estas cuestiones, yo lo pongo un poco a cuento al principio de una discusión sobre agroecología, porque también es un poco empezar a entender esos procesos. De esto vamos a ir mencionándolo, algunos de los temas, por supuesto, muchísimo de esto está en la bibliografía, es decir, hoy en día, por suerte, hay un corpus teórico, metodológico, desde la agroecología, construido desde América Latina, y con una perspectiva muy regional, muy local, tremendamente interesante, que bueno, que los invito a quienes les interesen estos temas a seguir profundizando. Así que un poco vamos a ver estos asuntos en términos generales, pero no quería dejar de lado la primera reflexión que se plantea aquí, que bueno, ¿qué es esa, ¿no? Es decir, que de alguna forma comer es un acto político y entender parte de ese proceso, bueno, no nos tiene que dejar nosotros alejados de muchas otras cuestiones que tienen que ser entendidas, ¿no? Y un poco reflotando estos modelos que teníamos, ¿no?, de agricultura, esto es un poco de reflexiones de Miguel Altieri y de Stephen Weisman, ¿no? Es decir, la agricultura industrial sí puede tener eficiencia económica, puede funcionar muy bien desde el punto de vista desde la perspectiva económica, pero tiene impactos ambientales muy, muy altos. La agricultura de base orgánica, que no lo vamos a diferenciar hoy en día, pero bueno, es una agricultura de sustitución de insumos, que por supuesto es muchísimo mejor que la agricultura industrial porque no usa insumos de base sintética, pero se queda un poquitito en el camino en algunas cosas que tienen que ver con los procesos de certificación, procesos de certificación que son relativamente caros, en las cuales no todos pueden acceder. Hay un conjunto, y además tiene 50 años de historia y no avanzó mucho más porque, bueno, su objetivo era al revés de lo que piensa la agroecología, es decir, que la buena comida es para todos, es decir, y que esa buena comida también puede ser accesible para todos. La agricultura orgánica apuntó a un segmento de élite y de alguna manera esto justificaba parte de sus ingresos y cuanto más caro, mejor, lo que significa que no todos, por supuesto, pueden comer. Cualquiera hoy día que quiera consumir un producto certificado orgánico entenderá claramente de lo que estamos hablando. Y no estamos hablando de esto cuando hablamos de agroecología. Como vamos a ver, cuando hablamos de agroecología, hablamos de un proceso que tiene un impacto ambiental muy bajo y tiene procesos de certificación
participativa totalmente distintos a los onerosos y caros que propone la perspectiva de la agricultura orgánica, que insisto, es una transición interesante, pero que sería bueno que fueran hacia este paso en el sentido de decir, produzcamos bueno, barato y accesible a todo el mundo con procesos de certificación distintos a los que tiene hoy en día y que se lleva la parte del león de todo esto. Otra componente interesante que tiene la agroecología es que además de ser ciencia, es decir, ser un conjunto de prácticas, metodologías con un objetivo específico, es acción y es movimiento, es decir, no puede haber una agroecología que no sea acción, que tenga participación, que se genere en la práctica, en el conocimiento vinculado con el espacio de transformación, y por el otro lado es un movimiento, es decir, es un movimiento que pretende que se pueda acceder a la tierra, que se pueda utilizar esa tierra, que es un movimiento que tanto desde lo rural como desde lo urbano, especialmente los jóvenes, va a ser una demanda, y es una demanda ya importante de decir, bueno, ¿dónde vamos a vivir y de qué vamos a vivir en este sentido? Los principios generales de la agroecología, yo los puse en el documento, ustedes lo tienen para discutir desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Acá están simplemente mencionados los ecológicos, algunos de ellos, simplemente les voy a decir, miren, para hablar de agroecología, en general uno se focaliza en la unidad productiva, que puede ser la finca agroecológica, el espacio, el terreno, pero yo tengo que ir a ver el proceso como tal, es decir, no es extrapolar recetas, no se pueden transferir recetas de un lugar al otro, no se puede hablar de agroecología en la interfaz urbano-rural en la provincia de Buenos Aires y hablar de agroecología en la interfaz urbano-rural en la provincia de Jujuy, o en el Chaco o en Santa Fe, es decir, tenemos que conocer la situación local, cómo funciona ese agroecosistema o ese neoecosistema para poder opinar. Y esto implica mucho conocimiento, mucha construcción de información, no menos, no simplificación, no poca vinculación con este proceso, sino todo lo contrario. Entonces, en este sentido es muy, muy importante tener en cuenta que estamos hablando a nivel y a una escala siempre de unidad, es decir, no estamos hablando en macro escala, estamos hablando de una unidad productiva y de comprender cómo funciona esa unidad productiva. Estamos hablando básicamente de 10 principios en general ecológicos, económicos, sociales, para la agroecología como tal, en la búsqueda de algo que es tremendamente importante que la agricultura industrial eliminó, que es un proceso de maduración del sistema. Cuando uno conoce el sistema, conoce cómo funciona desde el punto de vista de su fertilidad, desde el punto de vista de su biodiversidad, desde el punto de vista de cómo fluye la energía dentro de esto, es decir, uno puede reconstruir un sistema y una práctica de producción que se había perdido. Y parte de lo que hace la agroecología es recuperar muchos de estos procesos perdidos. La agroecología como tal es un árbol, y yo por eso los decía, es decir, hay un proceso de transición en el cual se puede venir desde la agricultura orgánica, biológica o ecológica, como se les llama, hacia la agricultura biodinámica, hacia la agricultura, la permacultura, hacia la mirada de distintas perspectivas. Pero lo que siempre se busca es un proceso de ecologización del agroecosistema, un proceso de recuperación de lo perdido, un proceso en el cual es tremendamente posible atraer lo que nosotros fuimos eliminando como una muralla de agroquímicos del sistema y copiar, de alguna manera está bien la palabra, copiar los modelos que tiene la naturaleza. No es, y no se interprete esto, como volver a la época de los picapiedras. Es decir, de lo que estamos hablando es copiar procesos muy eficientes que se dan en la naturaleza para la producción y la transformación que muchas veces no son tan tenidos en cuenta. Y además de todo eso, bueno, nos saca de un sistema degradado como el que veníamos viendo a un sistema más sostenible en el cual el uso de la información, los procesos de control biológico, la regulación de los flujos energéticos,
el aprovechamiento de inputs que actúan como fertilizantes naturales, nos permite a nosotros recuperar y ganar muchísimo en un entorno de muchísima mayor sustentabilidad de la que teníamos previamente. ¿Es posible? Es tremendamente posible. Desde el punto de vista técnico, esto es viable. Desde el punto de vista económico, es muchísimas veces viable. Hay que trabajar, insisto, en la finca y conocer de lo que estamos hablando, pero hoy en día, digamos, es muy, muy importante tenerlo muy, muy en cuenta. Componentes, funciones y prácticas de manejo relacionadas con la agroecología. Y bueno, yo varios de los componentes que tengo son los componentes que muchas veces me va eliminando el propio sistema de la agricultura industrial. Necesitamos polinizadores, necesitamos predadores y parásitos, es decir, que actúen como controladores biológicos, necesitamos herbivoría, es decir, necesitamos un proceso en el cual participen, además de plantas, participen animales en distintas funciones dentro del sistema, inclusive insectos que actúen de manera como controladores también dentro del propio sistema. Necesitamos una vegetación que acompañe al cultivo, sea flores, sea otro tipo de plantas que sirvan desde semáforos para atraer alguna población que nos es de interés, hasta ser simplemente el espacio donde pueden reproducirse distintos controladores biológicos. Necesitamos toda esa carga importante y rica de meso y microfauna del suelo, si necesitamos recuperar suelo. Y esto puede suceder y se produce tanto a nivel del espacio urbano como del espacio rural, como en la interfase. Los procesos de polinización, a su vez, es decir, el funcionamiento de los polinizadores como tal, la regulación de las poblaciones de predadores, los tipos de uso de la biomasa, procesos de competencia, por ejemplo, efectos alelopáticos. ¿Qué es la alelopatía? Y bueno, conozco un par de plantas que una inhibe el funcionamiento o el crecimiento de la otra. Bueno, ese efecto alelopático, simplemente a través de lo que se conoce como tecnología de procesos, puedo aprovecharlo y puedo controlar simplemente el ataque de una plaga, de una enfermedad, de una planta que puedo considerar dañina en algún momento, simplemente colocando alguna otra especie que inhiba su desarrollo o su crecimiento. La mejora en la calidad del ciclado de los nutrientes. En el tema urbano, esto es muy, muy importante. Es muy, muy interesante también ver y aprovechar el ciclaje de nutrientes que muchas veces quedan acumulados, muchísimas veces son mal aprovechados en lugares donde simplemente se utilizan para acumular biomasa o materia en descomposición. Es decir, un conjunto de funciones a recuperar que de otra manera el sistema tenía perdidas y que, bueno, uno puede ir ganando nuevamente. Y a través de prácticas de manejo, ahí abajo simplemente tiene algunas mencionadas. Esto, por ejemplo, sale, el material este sale del libro de Miguel Altieri. Estamos hablando de prácticamente casi 20, 30 años atrás, en los cuales ya estas cosas estaban tremendamente conocidas. Inclusive se empezaron a construir muchísima información que yo lo llevo a revisar. No es que no se habla de siembra directa en agroecología. Sí, ahí se ve, cero labranza. Sí se habla de siembra directa. De lo que no se habla es de lo que nosotros llamamos siembra directa industrial, que está sostenida exclusivamente en el uso de herbicidas para controlar a las malezas. Pero el uso de la siembra directa, la doctora Ana Privaesi, que es la referencia mundial en el tema de suelos, particularmente suelos tropicales, y principal agroecóloga de Latinoamérica, entre otras, podemos nosotros referenciarnos a ese material y justamente habla claramente sobre la importancia de la siembra directa en el marco de la producción integrada. Es decir, estamos hablando de tecnologías de procesos, como dice el ingeniero agrónomo Ernesto Viglisso, con respecto a tecnologías de insumos. Esto también se habló claramente cuando hace muchos años atrás, en los años 80, que Viglisso participaba y crea el concepto de tecnología de procesos para hacer una crítica, y se hizo un muy buen documento en su momento que se llamó para la Argentina Juicio a nuestra agricultura. Y en este sentido, ese juicio venía de la mano de que, ojo, que era el principal y el primero. El principal problema que se empezaba a enfrentar era el aumento en el uso de agroquímicos, es
y el aumento en el uso de fertilizante. En esos tiempos, si uno comparaba el consumo, por ejemplo, de agroquímicos en cultivos como el del trigo, con respecto a comparaciones que teníamos con los Estados Unidos o con la Unión Europea, prácticamente nosotros no usábamos nada. Ya de por sí podíamos decir que teníamos una agricultura de base agroecológica. Es decir, el concepto de tecnología de procesos ha sido un concepto muy, muy fuerte, que es importante rescatar justamente para muchas de las prácticas de manejo en las cuales nosotros estamos. Simplemente con rotaciones podemos escapar al ataque de alguna plaga o alguna enfermedad. Es decir, esto implica conocer mucho más el sistema que una mera receta. Y estas integraciones de las que estamos hablando, ¿no? Es decir, no les voy a tomar mucho tiempo con esto, pero justamente la construcción de la diversificación en el sistema de producción realmente se hace muy, muy fuerte, muy, muy importante a considerar. Y bueno, nosotros nos retrotraemos al conocimiento del manejo del agroecosistema, del neoecosistema, del ecosistema natural incluso en el cual se está produciendo o se están extrayendo, porque no toda la agroecología como tal es totalmente vinculada con un sistema de producción. También pesan en esto los pueblos o las poblaciones que son cazadoras, que son recolectoras y que no tenemos por qué transformar de una cosa a la otra. Muchos de nuestros pueblos hoy en día y comunidades indígenas o hasta campesinas, ¿no? Es decir, son pueblos que son recolectores en el Chaco y que algunos están transformando y diciendo que son ineficientes desde el punto de vista de la agricultura. Lógicamente lo van a hacer, porque la agricultura no es su métier. Su métier es la caza, su métier es la colecta de distintos elementos que el bosque le daba. Por eso Chaco justamente se llama tierra de cazadores, no tierra de agricultores. Y es interesante, digamos, importante tener en cuenta cuando discutimos estos temas para distintas ecorregiones de las que estamos hablando en el caso de la Argentina como tal. Y simplemente para que se comprenda de qué estamos hablando, es decir, usamos las plantas, usamos las estrategias del funcionamiento de plantas como plantas atractoras para una u otra plaga que no nos ataque el cultivo. Prácticas y estrategias que nos llevan a nosotros a reconocer la importancia que tienen los controladores biológicos como tal. Es decir, uno ve una vaquita y dice, bueno, qué lindo una vaquita. Una vaquita es una depredadora nata, es un bicho fantástico desde el punto de vista del control biológico. Una vaquita se me come 60 pulgones por día. Y simplemente, si yo agrego cualquier tipo de agroquímico, de insecticida, las termino matando. Mato la vaquita y después me vienen a mí a ver para decirme cómo controlo los pulgones. Y dejen las vaquitas y listo. Lo que significa que estamos alterando el ciclo del sistema, metiéndole más agroquímico al sistema y matando todos estos controladores biológicos que son tremendamente útiles y que hay que conocer su funcionamiento. Es decir, si yo tengo pulgones y los tengo controlados con vaquitas, no voy a tener un ataque sustantivo desde el punto de vista económico sobre el cultivo. Y esto de alguna manera es simplemente a muestra de ejemplo de la enorme diversidad que hay en términos de controladores biológicos importantes. Algunos pueden gustar más, otros pueden gustar menos, pero que son tremendamente útiles para el funcionamiento y control de plagas y enfermedades que aparecen en el sistema. La función de los microhimenópteros, simplemente de vuelta sobre los pulgones, inyectando, digamos, sus huevos, disminuye inmediatamente la acción negativa del insecto, el papel de las crisopas como controladores también de pulgones, es decir, simples imágenes que traen o que retrotraen al funcionamiento del rescate del control natural en los sistemas y la eliminación prácticamente del uso del agroquímico. A eso le sumamos también, por supuesto, el papel de los entomopatógenos en términos del aprovechamiento desde hongos a bacterias a virus. Muchos usan una carga brutal de agroquímicos para controlar una lagarta en Brasil, se conoce, creo que aquí hay colegas brasileños también participando, y en ese sentido esa lagarta, que se llama Anticarcia gematalis, termina siendo controlada con una carga enorme de agroquímico, es decir, y que se usa, y que es una oruga que ataca mucho, digamos, algodonales también, ese tipo de cuestiones, donde se usa muchísima carga de agroquímico.
simplemente potenciando el uso de entomopatógenos o potenciando el uso de virus disponibles en el ambiente, nosotros podemos llegar a controlar eso a través de acciones naturales. Baculovirus anticarcio, un ejemplo muy claro, es decir, Flavio Moscardi, un investigador del Embrapa en Brasil, lo promueve desde siempre, es decir, el hecho de simplemente juntar 60 lagartas por hectárea, digamos, para poder aplicar por hectárea, diluirlas en un cóctel, 50 litros de agua, aspergerlo sobre el sistema y controlar directamente el ataque de la oruga sin el uso de un solo gramo de agroquímico. Es decir, el papel hoy en día que se tiene sobre el sistema es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto, escapar al riesgo, es decir, la diversidad en el sistema de lo que uno está sembrando o plantando, dependiendo de lo que estemos hablando, esa diversidad me permite a mí cortar mucho ataque de plaga y de enfermedad. Entonces, en este sentido, creo que es más que relevante que se pueda comprender claramente cómo uno corta esos procesos de ataque de una plaga o de una enfermedad cuando uno tiene diversidad dentro de su sistema. ¿Ok? Es algo realmente muy, muy importante. Hoy que todo el mundo está hablando de temas de virología y de biología, esto se entiende, creo que más que perfectamente, ¿no? Es decir, un sistema diversificado, un sistema que potencie la diversidad genética, y hasta dentro de una misma especie esa diversidad, bueno, por supuesto que escapa al riesgo de ataques y enfermedades. Cuando hablamos de agroecología, ya no hablamos de hacer una huerta o de la huertita solamente, hablamos de procesos que van desde una microescala a una gran escala, pero procesos que aprovechan sistemas naturales, que nos actúan a nosotros como atractores de especies controladoras, de especies que luego salen de ese sistema y nos sirven a nosotros para controlar, digamos, ataques de otras plagas. Y esto está tremendamente sano, el sistema como tal. Hay toda una historia y un bagaje bibliográfico fuerte, importante, de la agroecología que yo simplemente les menciono acá a ustedes para que quede, digamos, en mente también la importancia que tiene todo esto, ¿no? Es decir, varios autores, paquetes de libros que hacen a que hay una base importante de reconocimiento de todo esto. Y también una base de alerta de científicos importantes, como bueno, yo creo que les mencioné a ustedes el papel de Raquel Carson, cualquiera que trabaje en temas de ecología o temas ambientales, este libro tiene que conocerlo, es decir, La Primavera Silenciosa, que es la base del nacimiento del movimiento ecologista mundial frente al uso de los agrotóxicos como tal, y bueno, y hoy en día hace reflexionar a más que un motivador o movedor de un sistema agrícola industrial muy fuerte, porque bueno, estamos pagando el pato de muchas de estas cuestiones hoy en día, ¿no? Es decir, hemos pasado, fíjense cómo fuimos cambiando del uso de agrotóxicos, de agroquímicos, si se quiere, de defensivos, de fitosanitarios, usen el nombre que quieran, cuando pasamos de los clorados a los fosforados, de los fosforados a los carbamatos, de los carbamatos a los piretroides, de los piretroides a los transgénicos con resistencia A. Es decir, pero todo eso, ¿por qué fue también? Y porque se fueron encontrando cuestiones importantes que tenían que ver con que yo paso de simplemente del clorado al fosforado y yo tengo un montón de problemas vinculados con la salud, de un clorado fosforado a un carbamato, otro tipo de problema, al petróleo, hasta otros problemas vinculados con el tipo de piel. Es decir, aparecen, digamos, de forma recurrente los problemas relacionados con el uso de agrotóxicos cuando las personas están cerca, digamos, o se ven impactadas por este proceso. Esto ya es incuestionable y de alguna manera, como decía la doctora Burwald, es decir, ¿cómo se nos pudo ocurrir que justo nuestra comida la podemos producir con el uso de agrotóxicos, de agroquímicos, cuando tenemos otras alternativas? Y podemos también aprovechar esas otras alternativas para alimentar a prácticamente toda la población mundial. Es decir, de vuelta, insisto, no es que no estamos produciendo para todo, es que estamos produciendo biomasa y mucho de eso que se produce no lo come la gente. Entonces, bueno, creo que ahí hay una clave importante
para reflexionar. La primavera silenciosa, me detuve un momento más porque me parece que es un libro relevante que todos, como la vena abierta de América Latina, en algún momento de nuestra vida tenemos que leer y tenemos que mirar en este sentido, ¿no? Entonces, un poco parado en esa perspectiva de estos autores que vienen construyendo mucha información, es decir, un poco toda la cultura japonesa en términos de Mokichokada, pero también un poco todo lo que hizo Masanobu Fukuoka en el sentido de la revolución de un rastrojo, nos retrotrae a una relación muy, muy fuerte con la agroecología como tal, una mirada de la agroecología desde el punto de vista de la permacultura, la agricultura permanente, que también además de todo eso, por ejemplo, como ha hecho Bill Mollison, en términos de rescatar el paisaje, el funcionamiento de los paisajes. Hoy, además de hacer granjas agroecológicas, fincas agroecológicas, estamos embelleciendo esas fincas. Estamos generando, digamos, una riqueza y una diversidad en la que continuamente, además de todo eso, estamos aprendiendo. Es decir, no nos podemos imaginar todavía los espacios urbanos y periurbanos construidos de esta manera, incorporando lo verde productivo a un sistema que previamente no lo consideró nunca. Entonces, hay una enorme cantidad de oportunidades como para poder aprovechar esto y hacer, de alguna forma, lo que dice claramente Vandana Shiva, hacer las paces con la Tierra, antes que la Tierra se enoje cada día más con nosotros. Es decir, un poco también la antroposofía, muchos han ido a las escuelas vinculadas con la formación Waldorf en el sentido de la perspectiva de la biodinámica y la relación también de esta que podríamos llamar cosmovisión importante para rescatar mucho de estos sistemas de producción y sus distintas técnicas. Y también, por supuesto, el aporte de una organización científica que emerge recientemente, que es la SOCLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, y que propone una buena cantidad de información diversa vinculada con estas cuestiones, es decir, que no podemos soslayar y que de alguna manera es importante que también sepamos que existe y que es importante recordar y tener muy, muy en cuenta porque al crecer tanto tenemos muchísima más información disponible. La base de todo este asunto de la agroecología como tal es el concepto de soberanía alimentaria, es decir, para nosotros la idea de la soberanía alimentaria es la que acompaña y produjo la vía campesina como movimiento de agricultores en todo el mundo. Y esa perspectiva de la soberanía alimentaria como tal no es tirarle a la gente comida de los aviones, sino que le permitan producir sus alimentos en el marco de su propia cultura, con sus propios recursos naturales, con sus disponibilidades locales. Es decir, una mirada muchísimo más amplia de la que se tiene del concepto de seguridad alimentaria. Por eso es importante que cuando los países toman en cuenta el concepto de soberanía alimentaria, de lo que están hablando es especialmente también de que su pueblo, de que la población pueda acceder a la tierra para producir sus alimentos, pueda acceder a los recursos naturales básicos para hacerlo, pueda producir en el propio entorno, en el propio marco de estos sistemas de producción, pueda consumir los propios alimentos que históricamente y culturalmente le han sido propios. Puede hacer todas estas cosas. Y una vez que hace todas estas cosas y se maneja su política de alimentos, su política agrícola, su política pesquera, todo esto en conjunto, su política de acceso a los recursos naturales, ahí es que recién estamos hablando seriamente de soberanía alimentaria. Este es el concepto de soberanía alimentaria creado por la vía campesina hace ya en los años 90 y que de alguna manera es lo que la SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana, acompaña en el proceso mucho mayor y muy superior a la perspectiva de la seguridad alimentaria, que es la perspectiva de los países en general y que ha promovido la FAO simplemente para garantizar que la gente reciba alimento. Pero el Programa Mundial de Alimentos es tirarle comida a la gente hasta de los aviones. Sí, no es que la gente produzca alimento, es decir, no le des pescado, enséñale a pescar, de lo que estamos hablando es de eso, pero enséñale a pescar con una caña también para pescar, con el recurso natural disponible. No estamos promoviendo que la gente produzca solamente en una maceta, sino que tenga el espacio mínimo
para producir en el marco de su propia cultura. Esto es importante tenerlo muy en cuenta y este es el concepto de soberanía alimentaria en el cual de alguna manera nosotros nos apoyamos y apoyamos a su vez dentro de sus lógicas, especialmente de acceso a los recursos. Ana Primavesi, como un poco lo mencionaba previamente, ¿no? Es decir, como libro de base de discusión de la agroecología, el manejo ecológico del suelo es un libro de referencia y se vincula muy fuertemente con el tema de la agroecología. Suelo sano, mente sana, cuerpo sano, es básicamente la perspectiva que Ana Primavesi promueve. Jorge Morello en otra escala, en la escala de las uvas, es decir, las grandes unidades de vegetación y ambiente, planteó desde la ecología como tal esta perspectiva importante de comprender el uso de los recursos. Lo que hoy en día mis compañeras han publicado junto con el doctor Morello, el Atlas básicamente de las ecorregiones de la Argentina, tiene esto y tiene una componente más que importante, que es no solamente hablar del recurso natural, sino hablar de las potencialidades y su uso racional dentro del marco de ese recurso, para cada una de las ecorregiones de la Argentina en ese sentido. Entonces creo que ahí hay una componente importante a considerar y a tener en cuenta. Lo que Miguel Altieri nos alerta desde la perspectiva de la agroecología y lo menciona allí claramente, es decir, en la crisis, como lo mencionábamos antes, ¿no? Es decir, del 2001 fue la agroecología la que palió la hambruna. Fue la agroecología la que de alguna manera salió a campear el temporal en el sentido de decir, vamos a producir alimentos. No fue la soja transgénica. No fue la producción de biomasa para los mercados de exportación. Fue ese camino el que dio una alternativa, simplemente para que ustedes conozcan autores y tengan a disponibilidad este material y libros vinculados con este tema, que se vincula también, por supuesto, con la etnoecología. Como tal, hoy en día tenemos congresos en los cuales participan miles de personas. Se sostiene también la mirada de la agroecología en algo realmente muy, muy interesante, como tenemos acá, es decir, el papel del ProHuerta, el fundador, creador, el original, quien originó esta idea de básicamente el ProHuerta ha sido el ingeniero Daniel Díaz. Es decir, 30 años se cumplen del ProHuerta como tal, y en ese sentido es importante reflexionar sobre la utilidad que tuvo el ProHuerta en el año 2000 y la que tiene hoy en día, porque hay que tener cuidado de que estas cosas sigan teniendo ese mismo espíritu. Han perdido un poco ese espíritu, están orientados quizá a otro tipo de práctica hoy en día. Hay que prepararse para el territorio y para poder ayudar a potenciar estos sistemas de producción. Libros, materiales disponibles también sobre la agroecología que hoy en día estamos teniendo, que se tienen a disponibilidad de todos. Las escalas que van desde lo macro, como pasa en este caso, el sistema de producción y factores de producción que promueven prácticas agrícola-ganaderas, el rescate de la ganadería como tal y lo que se viene. Nosotros estamos hablando para el papel de las ciudades en términos de los escudos verdes agroecológicos, los EVA para los espacios de interfase, para lo urbano, para los techos, para las ciudades. Es decir, nos parece algo realmente importante a tener en cuenta y a considerar especialmente en el marco de las discusiones que hoy en día estamos teniendo, ¿no? Es decir, ¿se puede producir alimento en ciudades? Y se ve que se puede. Es decir, se quiere y se ve que hoy día se quiere también. Es decir, hay una demanda social importante que crece y esa demanda es la que está presionando sobre los sistemas y sobre quienes deciden políticas públicas. Es decir, ¿por qué tiene que haber espacios abandonados, espacios sin aprovechar cuando esos espacios hoy pueden generarse o promoverse para la producción de alimentos? En este sentido, creemos que la ciudad hoy no debe solamente ser alimentada, la ciudad puede autoalimentarse. Simplemente como datos, la superficie promedio de las huertas, en algunos casos sí, pueden ser menores también, pero para 100 metros cuadrados las familiares, 200 metros cuadrados las huertas escolares, 1000 metros cuadrados una huerta comunitaria. Para una huerta familiar, es decir, que abastece a 5 personas, es decir, tengamos en cuenta 3 adultos y 2 chicos, ¿sí? Se puede llegar a producir hasta más, porque ya es más de 200 kilogramos de hortalizas frescas en las campañas primavera, verano y otoño, invierno. Además de todo esto, hoy día se promueve también, o debería promoverse nuevamente,
la producción de gallinas, la producción de carne, pollo campero, que de alguna manera ayude a enriquecer y a potenciar, digamos, los ingresos familiares. Esto es plata. Esto no es solamente la producción de alimentos. Esto es lo que una familia puede llegar a ahorrar en el traspatio de su casa, en los nuevos sistemas en los cuales se implementan nuevas viviendas, en aquellos lugares donde se puedan promover huertas comunitarias, en la construcción de plazas comestibles, de parques comestibles, de arbolado lineal, alimentario, de a espacios también privados en los cuales se pueda producir o se pueda ceder ese espacio para la producción y, por ejemplo, resarcirle o generarle los diferimientos impositivos desde el punto de vista municipal mientras ese espacio es aprovechado. Es decir, ¿por qué tener terrenos baldíos cuando se pueden aprovechar para la producción de alimentos y de este tipo de alimentos? Y no estamos hablando de poca producción, es decir, dividan la cápita de consumo en términos de kilogramos consumidos por una persona por año y lo que puede producir una huerta familiar y fíjense lo que de alguna manera uno podría llegar a ahorrar en una familia de escasos ingresos o de limitados ingresos. Es decir, no son solamente los valores o los precios en los cuales se incurre para la compra de la semilla en la cual el ProHuerta, por ejemplo, funcionaba. Hoy en día tenemos montones de sistemas de autoproducción de alimentos que vienen de ONGs, que vienen del propio INTA, que vienen de organizaciones provinciales, de organizaciones municipales que promueven el sistema de producción de alimentos en esta escala. Todo nació con esas ideas de Daniel Díaz de tantos años atrás, construidos en ese viejo ProHuerta que cumple este año 30 años y que de alguna manera le dio de comer a la gente en momentos cruciales y de crisis. De vuelta estamos en una crisis, la ciudad de vuelta no se alimenta, la ciudad se puede autoalimentar en parte y pensando especialmente en aquellas barriadas o en aquellos espacios o en aquellas comunidades en las cuales el problema alimentario comienza a ser importante. Otro tema, ¿dónde producir? Y este es el techo, por ejemplo, de una vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Estas son ideas de un alocado amigo, Jorge Orellano, que ya en los años 90 promovía producir alimentos en la terraza de su casa y generar riqueza y generar diversidad. Este sistema produce, me trajo a mí hasta tomate de árbol de ese lugar para plantar en mi propia casa, es decir, y se necesitan relativamente pocos recursos. Esto no es nuevo. Esto ha sido planteado hace mucho tiempo, inclusive yo les decía a los del INTA en ese momento, ¿no? Que se lo fueron a ver a Orellano para promover parte de estas prácticas. Quizás el error de Jorge es no tener un título universitario. Quizás es un error, quizás es una bendición, pero de alguna manera el hombre produce comida y produce comida de manera muy, muy eficiente en espacios donde otros no saben qué hacer o no han sabido qué hacer cuando su función realmente obligaba a que tuvieran que cumplirla, ¿no? Es decir, por ejemplo, los organismos de producción de alimentos y agrícolas que tenemos en la Argentina. Entonces, creo que ahí hay una componente importante a fortalecer hoy en día en capacidades y aprovechar estas viejas historias que hoy en día, por suerte, se repiten y se repican. Y hoy hablamos de agroecología ya no para 20 o 30 personas, sino para 5.000 personas en congresos en distintos lugares, con un conjunto de personas convencidas que vienen desde otros espacios, que vienen desde espacios de la propia agricultura industrial y que hoy empiezan a producir alimentos agroecológicos y diversificados en otras regiones. Esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, tenemos una transformación también en los jóvenes ingenieros agrónomos, en la nueva formación, en las nuevas camadas que están buscando alternativas porque saben, porque detectan, porque olfatean que se están produciendo impactos ambientales que ya están claramente demostrados. Las facultades de agronomía vienen un poco atrás en la muestra real de toda esta información, pero esto ya no se puede ocultar bajo la alfombra. Es decir, esta es información disponible que se tiene y que simplemente hay que abrevar en los libros hoy que están informando toda esta situación. Así que creo que ahí hay cuestiones importantes, es decir, promotores de antigua data, ¿no? De estas cuestiones, como este Enrique Murgueití, como otros más, que han promovido, digamos, la diversificación de la producción desde tiempos, digamos, en los que la agroecología parecía simplemente un sueño. Insisto nuevamente
en distintas escalas. Pero ojo, acá hay una componente importante a tener en cuenta. Es decir, no es solamente la producción de alimentos y uno llevarle los alimentos y que ustedes simplemente los consuman confiando. Acá necesitamos un proceso de certificación que le garantice tanto al productor como al consumidor que esos alimentos, además de ser buenos, baratos y accesibles para todos, sean alimentos que no tienen agrotóxicos y que no tienen ningún otro problema vinculado que puede vincular o comprometer la salud de las personas. No apuntamos a la certificación de la producción orgánica, pero sí los sistemas participativos de garantía tienen que estar. Tienen que haber técnicos que capacitados, formados en el contralor de estos sistemas de producción, y tiene que haber una sociedad que también controle esto a través de lo que nosotros llamamos sistemas participativos de garantía, que se pueden discutir, se puede discutir ampliamente el proceso, pero los protocolos de producción de estos alimentos sanos tienen que estar garantizados desde el punto de vista de personal formado. Entonces, esta cuestión es una cuestión crucial, relevante para poder seguir promoviendo esto. No es solamente confiar en el hecho de decirnos, cuidado, mi sistema de producción es mucho más sano, ténganlo en cuenta, no uso agroquímico y nada. Además de eso, necesitamos un punto intermedio de contralor de estos sistemas de producción, porque lo sabemos claramente, Argentina, América Latina, chantas hay en todos lados. Y uno se encuentra con productos que le dicen, estas verduras son orgánicas, estas verduras son agroecológicas, y no son ni lo uno ni lo otro, y el tipo le metió un montón de químicos y encima te llegan a vos de una manera que te puede llegar a generar un problema de salud. Entonces, nosotros tenemos que apuntar fuertemente a quienes apuntan a promover estos sistemas participativos de garantía. Empresas privadas, no, las universidades, los INTA, los municipios, los distintos espacios donde desde la ecología, la biología, la agronomía, la propia sociología o carreras vinculadas con formación agronómica adicional para controlar este tipo de cuestiones, puedan aportar fuertemente a esto para que la gente coma sano y seguro, además de todo esto. Entonces, hay que presionar de alguna manera proactiva, positiva, al SENASA también, para que dé cuenta de aprobación y apoyo para estos procesos de certificación. Y no generarle montones de problemas a los pequeños y a los medianos agricultores para que si quieren poner un sistema de producción o un sistema de procesado de alimentos, se le complique tanto la cosa que tengan que caer siempre en las grandes cadenas industriales y vendiendo sus productos a unos terceros que son intermediarios y que no producen prácticamente nada. Acá hay que garantizar que el pequeño productor, el mediano productor produzca, el productor urbano produzca y el consumidor urbano consuma adecuadamente sano. Entonces, me quedo en este punto y lo destaco con claridad porque me parece tremendamente importante que garanticemos la calidad de los alimentos que nosotros estamos entregando y que se están entregando a la población en este sentido. Es decir, no es solamente producción y consumo, sino que tiene que haber un proceso por el cual se valide adecuadamente estos procesos. Y por el otro lado, y por supuesto, nuevos canales de comercialización. No van a estar produciendo productos agroecológicos y comprando en el Carrefour. Es decir, de alguna manera lo que estamos hablando es nuevos canales de comercialización en las ciudades, en los pueblos, que sean fomentados por la economía social y solidaria, que le dé salida hoy a esos pequeños y medianos agricultores, a esos productores que en realidad no están saliendo si no salen de esta manera. Entonces, de alguna manera estamos promoviendo fuertemente también esta integración de agroecología, economía social y solidaria, economía ecológica, ecología política para resolver, digamos, situaciones de conflictividad realmente importantes a tener en cuenta en el marco de estas discusiones. Entonces, nuevos canales de comercialización son prácticamente obligatorios para estos procesos hoy en día. Ojo que son procesos de los que estamos hablando y procesos que no son ni apuntan para uno, dos o tres personas. Estos son simplemente los salones del gusto que se dan en Turín, y en Milán, es decir, y procesos realmente importantes en los cuales cada uno ocupa y apunta a una familia. Y en ese sentido, esas familias que producen esos alimentos son importantes. La FAO se dio cuenta también de esta importancia y de la relevancia que tiene la agroecología como tal,
lo destacan sus paneles hoy en día en el marco de esas discusiones. Las publicaciones empiezan a fortalecer a la agroecología como un camino más que importante en todos estos escenarios. Simplemente se ponen para que se tengan en cuenta. Nosotros en nuestros trabajos estamos implementando las prácticas del marco MESMIS, el marco de evaluación del sistema de manejo de los recursos naturales que incorporan indicadores de sustentabilidad, para comprender y para incorporar estos indicadores dentro de variables sociales, económicas, ecológicas, y a las cuales le estamos sumando la perspectiva del TIP en el sentido de los cuatro capitales como tal, para poder entender mucho más ampliamente el valor de cada uno de estos capitales. El capital humano, el capital social, el capital producido y el capital natural. Hoy en día esto empieza a tener fuerza, empieza a tener un foco y empezamos a medir básicamente estas cuestiones a través de estos cuatro capitales y aplicados a los escudos verde agroecológicos en los cuales estamos trabajando con respecto a esto. Por eso básicamente de vuelta la idea que se planteaba previamente y bueno, estuvimos hablando un poco entonces de los impactos de la agricultura industrial, de los efectos de los alimentos sobre la salud y el ambiente. Creo que hay datos, hoy en día se empiezan a corroborar estos datos y esta información. Es decir, empezamos a hablar también de los impactos de los modelos agrícolas, de los distintos tipos de estos modelos agrícolas que estamos teniendo. El potencial de la producción de verde urbano, un verde urbano productivo, en el cual la agroecología puede estar en su centro y puede ser, digamos, un camino realmente importante, pero por el otro lado también la importancia de acompañar estos procesos con sistemas participativos de garantía que controlen lo que se está produciendo, la forma en que se está produciendo y la calidad específicamente de estos alimentos para, bueno, evitar incurrir en errores o en problemas que se generan o que la industria que compite con esta o la agroindustria que compite con estos procesos termine generando críticas que termine convirtiendo una práctica adecuada o posible o potencialmente posible en una situación que termine estresando la cuestión. Entonces, bueno, básicamente hablando de estas cuestiones, me parece a mí que podríamos estar cerrando la charla para poder...